Lens TV. Lens TV sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Balón Rosa por Lens TV. Les tenía preparado un saludo con una tarde calurosa, pero creo que ya está lloviendo. Es Zacatecas, entonces es siempre los climas extremos. Ahí de toda la gente que nos estuvo escribiendo antes de comenzar el programa para hacernos extensivos sus saludos y hacernos ver que tenían mucho calor. Está complicado el clima, está medio curioso. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy puntual, un aplauso para nosotros que comenzamos puntuales, como casi siempre, pero nos gusta mantener la atención, porque si no, ¿cómo los vamos a divertir aquí? Entonces, tenemos mucha información, lo que es Mineros de Zacatecas, que cumple 4 años de estar aquí en nuestra ciudad. También ya pronto vamos a ver la actuación de este nuevo equipo, ya se están checando las nuevas contrataciones, vamos a tener esa información. También una dinámica muy interesante que está manejando la UNID, que es para ir a despedir a la selección mexicana de fútbol en el Estadio Azteca, entonces también va a estar muy interesante. Y en lo referente a la Liga Femenil, tenemos el encuentro, ahorita de estar terminando ya en punto de las 7 de la tarde aproximadamente, si no es que ya terminó, es FEM Zacatecas contra CEDAR de Guadalupe, la Liga Mexicana de Fútbol Femenil en el sector amateur que es promovida por la Asociación Zacatecana de Fútbol. Miren, hay una mosca que quiere participar en el programa, tráigale una silla por favor, porque ahorita, ándale. Sí, no, deje de eso. Pueden parecer accidentes muy, muy penosos. Entonces vamos ya con toda la información. Mineros de Zacatecas cumple 4 años. Estuvimos el día de ayer recibiendo muchos mensajes, por supuesto en la página principal de Mineros de Zacatecas con varios mensajes de la gente. Vimos que tuvo muy buena aceptación, hay melancolía en las fotografías de quienes estuvieron en este equipo y quienes han pasado por esta parte. Aquí vemos al exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, cuando hicieron público el 28 de mayo del 2014. Ese día Armando Martínez señaló que la idea era quedarse en Zacatecas por muchísimo tiempo y generar un deseo de pertenencia. Esta es una palabra que siempre ha estado muy latente, tanto con el director deportivo, que es el profe Efraín Flores, que es el vicepresidente deportivo, que era lo que buscaba Mineros de Zacatecas el llegar aquí, buscar el arraigo con los fanáticos, con la gente en Zacatecas, y es una palabra que siempre ha estado presente en este club, la pertenencia, el arraigo. Por eso las escuelas de iniciación en los municipios, por eso que Mineros de Zacatecas tuviera más zacatecanos que nunca en su versión número 2, cuando cambia el logo de Zacatecas, cuando se presenta Santana, cuando el profe Efraín dirige el equipo. Entonces ha sido una serie de variantes interesantes. Comentábamos mucho en el 2014 de la idea de traer un equipo profesional a Zacatecas, cuáles eran los beneficios, cuáles no parecían tan benéficos en ese momento, pero a la gente a final de cuentas se le daba un gusto interesante. Obviamente tenemos muchísimas más actividades deportivas en la capital y en el estado, pero el fútbol es una de las más populares. Ahora con la llegada de Mineros Básquetbol, pues se ha complementado un poco el asunto. Y pues Mineros cumple estos 4 años de muchos gratos momentos y la gente y la afición también. Hemos pasado por muchísimos cambios, tanto de infraestructura, de gente al frente, de operativos, de administrativos, entonces que ha generado muchísima atención del público con Mineros de Zacatecas. Hubo una dinámica interesante el día de ayer que se manifestó en redes sociales, que era para celebrar los 4 años de Mineros de Zacatecas. Leo textualmente lo que publicó el club. Para celebrar los 4 años de Mineros, buscamos a 4 ilustradores zacatecanos para crear un homenaje a nuestros jerseys. Aquí vemos la primera fotografía de del primer homenaje que hizo algún joven zacatecano, que es la playera de Mineros de Zacatecas con año 1. Así fue variando. Si le damos a la siguiente, ahí tenemos la fotografía número 2 del talento que existe en Zacatecas, que la verdad a veces es un poco
reconocido u olvidado, y la fotografía siguiente también nos presenta una buena animación. Ahí estuvo, la gente tuvo mucha aceptación por estas imágenes y al contrario querían muchísimas más. Creo que ese arraigo se ha venido cumpliendo con algún sector de la población. Obviamente nos falta, o le falta al Club Mineros de Zacatecas llegar un poquito a más personas, pero creo que va cumpliendo poco a poco. Con el cambio y la llegada del buen Yair al área de comunicación, pues también se ha fortalecido que un zacatecano nos pueda abrir las puertas de este espacio, de este club, y podamos generar mejores acciones en favor del Club Mineros de Zacatecas y, por supuesto, del fútbol en nuestra ciudad. Vemos también en la siguiente imagen cómo lo hace extensivo el club. Hay que puntualizar mucho cómo ha cambiado esta parte de la información o la comunicación social en el club, ya que ha venido con nuevas estrategias, y aquí lo podemos ver también, que dice: gracias por formar parte de esta gran historia. Nacimos siendo mineros, hoy es nuestro aniversario y queremos que compartas tus fotos del recuerdo con nosotros, el 4 años de Mineros. Ahí estuvo la publicación de Mineros de Zacatecas, que estuvo muy interesante. Mucha gente, de repente, no sé si ustedes opinen lo mismo, yo no les muevo mucho al Face, a pesar de que tengo como 9 páginas que administro, pero no la gente no sabe todavía cómo manejar los hashtags o ver cómo se vinculan. De repente, a mí me pasa, no soy la más experta en redes sociales, pero trato de compartir y ya se me fue sin publicación, y ya, o sea, es un desorden. Entonces, esto hace que la gente sí publique sus fotos, pero quizás no estén enlazadas. Vimos las fotografías que llegaban de Mineros, sobre todo la gente subiendo las fotografías con sus playeras y de sus hijos. Fue algo muy curioso, que sí, es como: yo soy minero, pero visto a mi hijo de minero también, aunque no sea, y no me importa, y así nació, ya se creció, y así se va a morir, porque así lo quiero. Entonces, también estuvo muy padre que las familias, esto ha sido muy interesante, el Club Mineros de Zacatecas llega para fomentar e impulsar el desarrollo deportivo de la entidad, pero también para unir a las familias zacatecanas. El día de hoy quiero mandar un saludo a Misadai, que no pudo acompañarme, pero seguramente estará aquí el próximo martes, que él es el encargado de la obra del Estadio Francisco Villa, que está a su 92% casi por finalizar, para ya poder tener un estadio en primera división. Ahí teníamos un poco de controversia también con la gente del por qué invertirle a un estadio con una inversión de más de 40 millones de pesos y por qué no. Era un choque de ideas natural en cualquier tema que represente dinero o cambio en la mayoría de la calidad de vida de la gente. Y pues bueno, nosotros opinábamos en ese momento que era muy importante esa inversión, ya que gracias a un estadio de esa calidad podemos tener equipos de esa calidad, para lo cual también necesitamos aficionados de primera calidad, ¿no? Entonces, desarrolla la economía, desarrolla el deporte, por supuesto, y primordialmente, y muchísimos más beneficios que Amisaday nos podrá comentar desde su área, cómo ha sido esta remodelación, cómo fue llevando este proyecto. Amisaday es uno de los representantes del ciclismo en Zacatecas, entonces imagínense un ciclista haciendo un estadio, entonces no sé cómo le haría o por dónde metió la pista, porque ese hombre no da paso sin guarachos, seguramente la puso por ahí en la parte de atrás. Entonces, Mineros de Zacatecas, felicidades. También tenemos otra felicitación que me llamó mucho la atención, muy interesante, de Miguel Alonso, el ex gobernador de Zacatecas, que hizo público en su red social de Facebook. Dice: hoy, hace 4 años, anunciamos el regreso del fútbol profesional a Zacatecas, con los Mineros de Zacatecas, gracias al profesionalismo de directivos, afición y jugadores. Los Mineros de Zacatecas han permitido que cientos de niños y jóvenes dirijan su energía y capacidad a la práctica deportiva y han abonado a que nuestra afición e identidad zacatecana se fortalezcan y se cultiven. Muchas gracias, ruega por ellos, ruega por ellos. Estuvo como que muy largo, como que le metió mucha pasión. Entonces fue interesante que recordaran. Obviamente ellos, no sé, voy a hacer un comentario que quizá no tengo conocimiento total, pero no creo que se haya despertado y haya dicho: hoy Mineros cumple 4 años. Entonces seguramente se lo recordaron y fue grato para él traer esta iniciativa, ¿no? Es algo que quedará para la historia de los deportistas y, por supuesto, de la sociedad, pero se vio que le metió esa emoción
no tan característica de él por ser un tipo un poco más serio, pero ahí dejó su mensaje y fue de lo más relevante que tuvimos en redes sociales, que creo que faltó un poquito más de la parte institucional, saber qué persona les interesa, no sé, quizá ver un secretario en funciones agradeciendo, porque son muy recurrentes las visitas a los estadios. Por lo regular siempre me ha tocado ver al encargado de los asuntos religiosos, Angelito, ahí echándole porras a los mineros de Zacatecas, a los Julios, que así son llamados los compañeros, ahora candidatos en Zacatecas y en Guadalupe, que usted ya los conocerá, no me tocará a mí echarle porra a nadie, pero ya sabrá quién es. Entonces ellos también son muy, muy fervientes seguidores al propio gobernador del estado de Zacatecas, por supuesto a la doctora Cristina, que es más aficionada todavía. Entonces ahí faltaron un poquito los saludos, pero pues bueno, Mineros de Zacatecas cumple 4 años y pues nosotros lo celebramos con ustedes. Próximamente se reinicia la Liga de Ascenso MX y pues aquí estaremos para apoyarlos todavía. Entonces, hasta ahí la información de Mineros de Zacatecas. Nos vamos con una imagen interesante que está promoviendo la UNID. La UNID en estos aires del mundial, que todo mundo es fútbol, afortunadamente para mí, para muchos de los que nos gustan. Dice que eres un maestro en las dominadas, está haciendo esta dinámica con los chicos estudiantes de la universidad, donde podrán asistir con un boleto pagado para dos personas, incluye el traslado el sábado 2 de junio y hospedaje por una noche y el regreso el 3 de junio, para que puedan presenciar el encuentro entre México contra Escocia. Entonces está muy interesante. Dice: demuestra que eres el experto en dominadas de tu campus y acompaña a la selección mexicana en el Estadio Azteca a su despedida rumbo a Rusia 2018 en el partido México contra Escocia. Entonces esperemos que esta visita de México pues dure más que 4 partidos, que seguramente así será. Entonces podemos despedirlos para los alumnos que son de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Entonces, los requisitos son nombre, apellido, el número de matrícula, el correo electrónico, la fecha de nacimiento y el campus al que pertenecen. Esto es una estrategia nacional que obviamente nos toca aquí en Zacatecas por la universidad que tenemos como sede, y que los chicos de educación física más interesados, sobre todo, obviamente es para todas las carreras, pero estos niños están más interesados porque tienen un amor especial al deporte, entonces van a estar ahí atentos a las dominadas. Yo conozco en mi caso pues mucha gente que es bueno para las dominadas, pero lástima Margarito porque no estudia en la UNID. Entonces en la UNID con la buena Saraí de la Torre, ahí pueden hacer parte de este gran evento e ir al Estadio Azteca y despedir a la selección mexicana en el encuentro México contra Escocia. Ya, ¿sabes qué? Se me ocurría así como aventar el papel y así como lo que sigue, porque tenía que leerle los requisitos. La que sigue. Entonces, nos vamos con la parte de la Liga Nacional Femenil. El día de ayer se dio a conocer ya el calendario. Ayer en la tarde tuvieron la última reunión para definir cuál era el partido de ida y cuál era el de vuelta para la final de esta gran liga. Afortunadamente, y lo que comentábamos en nuestras redes sociales, Zacatecas es el que va a ganar, porque ese campeonato se va a quedar aquí, ya sea en Guadalupe o en Zacatecas. Los representantes, lo vimos en la entrevista anterior, en el programa anterior, con el buen Salvador Granados, representante de Zacatecas, SFEM Zacatecas. Ellos están compitiendo por un lado y los otros contrincantes son las chicas de CEDAR Guadalupe, dirigidas por Mónica Pinedo, que ahorita terminaron el partido. Ahorita vamos a pedir los requisitos para que puedan estarnos dando los tips y los nortes de cómo quedó este encuentro. SFEM Zacatecas estuvo trabajando el día de ayer, fortaleciendo sus líneas, estuvieron haciendo un poco de recreativo y sobre todo mantener la motivación. Es un punto importante, se cruza lo que es el estrés natural de un encuentro y sobre todo si es una final, aparte de la presión de la familia, la presión de los amigos, ya es un desgaste de muchas jornadas que obviamente el cuerpo ya no resiste tal cual al inicio de una competencia. El día de ayer estaban trabajando duro, se veían ya cansadas pero muy motivadas en la parte de SFEM Zacatecas. Estuvimos checando las redes sociales de CEDAR Guadalupe y también traen una dinámica interesante.
porque tienen un proceso de trabajo, ya le invierten un poquito más al área técnica, ya se dejan acompañar de muchísimas más personas y esto hace que el encuentro se vea más nutrido. Antes, lo platicábamos con Salvador Granados, Cedar tenía un despunte interesante porque venía trabajando con un equipo de niñas que ya tenían muchísimo tiempo en conjunto. Después, SFEM Zacatecas, tuvo que cambiar sus niñas, ya habían dejado el equipo y encontró un equipo nuevo y obviamente tenían que trabajar. Entonces llegaron a un momento donde están en un punto donde se puede decir que igual, iguales en herramientas, en recursos humanos. Entonces va a ser un encuentro muy importante, muy interesante, que en mi caso muy particular, yo creo que SFEM Zacatecas ha trabajado con estas niñas desde los 13 años, entonces yo le veo un poquito más posibilidades sin afán de ofender al otro equipo, pero yo creo que es lo que alcanzo a notar un poquito. La gente que nos esté viendo ahorita puede dejar sus comentarios para decirnos, para saber cuál es su favorito. Un punto muy importante para mí y para toda la gente que, gracias, que me acompaña, es afortunadamente el campeonato se va a quedar en Zacatecas y eso no es algo que se haya regalado. Estuvieron participando contra equipos de Durango, contra equipos muy fuertes como son las Tigrillas, y Zacatecas despuntó. Despuntó en un área femenil donde no es algo tan fácil, tan visto, y en una etapa regional que tampoco es muy fácil de obtener. Entonces me gustaría que ahorita que estamos completamente en vivo podamos checar a quién le va, qué opina usted de los equipos, si los conoce o si no los conoce, aparte de lo que ya habíamos platicado de UNID y de Mineros de Zacatecas, para que nos pueda hacer estas aportaciones y nosotros también poder nutrirnos de ellas. Y también los saludos, aquí tenemos a Erika García Botello, Jorge Ruelas, Alan Moreno, Claudia Macías, me gusta la manita que le pone así, Claudia Macías, Carlos Murillos de Guadalupe, Anaís García, Amilcar Núñez, ah, qué casualidad, se parece el que tengo aquí enfrente, se parece, y la camiseta, las super chivas, fíjese que la camiseta, yo tengo un odio, un rencor contra el color blanco, entonces cuando esa playera es blanca y la adoro, pero tiene que pasar por un proceso de lavado interesante, entonces todavía no la tengo. Jorge Martínez, que es el encargado del béisbol aquí en Zacatecas, uno de los tantos líderes importantes en Zacatecas. Carlos Murillo, con su excelente trabajo en Guadalupe. Nájar Aldo, Fabricio de la Torre, que ese hombre anda comprando todos los trofeos de todas las canchas en Guadalupe y Zacatecas, pues ya se me hizo mucho, entonces está medio raro. El buen Emerson Aymar, mejor conocido como el Chilenas. Y si no lo conoce como el Chilena, yo luego le digo también como le decimos acá entre nos, no le voy a decir a usted porque capaz y se me enoja. Nadia Sustaita, José Luis González, la buena maestra Olivia Campos Góngora, Ángel Perales Gamboa, Gaby Pinales hasta Valparaíso, Zacatecas, que también anda por acá la buena Gaby Pinales, Araceli Medina ahí de Derecho, el buen Antonio Puentes, ¿conocen ustedes las carreras de las carretas? Me invitaron una vez y yo dije, ¿qué tanto puede ser? Y vi un video y dije, ¡ay, no! No, a mí deme de patadas, porque yo esa cosa de la bajada no le hago mucho. Jania Herrera, Rubén Valdés Amarrón, Armando Montes, nos sigue todos los martes, Alejandra García Rodarte de Calera City, Esmeralda Jiménez. Un saludo también ahí a la buena Alejandra. Jesús Chicharito, que él puede ser nuestro fan número uno. Vamos a premiar al fanático número uno cada que nos siga. Tenemos unas playeras de la selección mexicana. Nada más le aviso para que se ponga al pendiente el próximo martes y luego no diga que no les avisamos. María Calixta Martínez, Armando López, Antonio Rodarte, que de hecho ya dejé un poco las fiestas, oiga, ya estuvo. José Luis González, que ahí tenemos un pendiente con los chicos del Kung Fu. Y estos son los saludos que tenemos hasta ahorita. Entonces, recordarles, estamos esperando lo que es el resultado de SFEM Zacatecas contra Guadalupe, que es Cedar. Ahorita fue el encuentro a las 5 de la tarde y supongo que ya se ha de haber terminado.
El domingo es el partido de vuelta, que es en el Polideportivo Alma Obrera, a partir de las 3 de la tarde. Pedirles que por favor nos acompañen a echarle porras a estos dos equipos zacatecanos. El fútbol zacatecano y el fútbol femenil está ganando en este encuentro, no solamente Guadalupe, Zacatecas, sus entrenadores o sus jugadoras, sino el fútbol en general. Nosotros tenemos que hacer estas cadenas de apoyo, este cambio. Nosotros pedimos un cambio que tiene que comenzar por nosotros, entonces los esperamos este domingo ahí en el Polideportivo Alma Obrera para que puedan acompañarnos, a echarles porras a las muchachas, a las niñas y jovencitas que están partiéndose el alma en la cancha con estos equipos. Entonces ahí vamos a estar apoyándolos a las 3 de la tarde, SFEM Zacatecas, peleando por la final contra CEDAR Guadalupe. Ahí vamos a estar apoyándoles con toda la intención. Platicarles también que la Universidad Autónoma de Zacatecas participó en un partido amistoso la semana anterior contra la selección de guerreras de balón rosa. Estuvo interesante la participación. Vimos un contraste interesante, que es la cuestión de que ellas tienen un entrenamiento ya de mucho tiempo, quizás no el suficiente, pero han venido trabajando muy bien. Miguel Ángel Soto Moreno es uno de los entrenadores por excelencia en Zacatecas y en el fútbol femenil, que nos hizo favor de asistir a este encuentro y estar con nosotros para poder foguear a las muchachas. Ahí estuvimos con las compañeras, donde pudimos anotar un gol en la primera mitad, donde Eva hizo un disparo a mano cambiada para la portera de la UAS, donde no pudo hacer mucho, y en cambio Eva mostró mucha habilidad de manera individual. Después, obviamente, la Universidad Autónoma de Zacatecas, las Tuzas de la UAS, tienen más experiencia, tienen un poco de más trabajo y supieron remontar el partido hasta la segunda mitad. A los 10-15 minutos empataron y se fueron así hasta terminar un partido de 5-1. Entonces, estuvo muy interesante. Le hago esta puntual anotación para que usted, si dirige algún partido femenil, a algún equipo femenil, perdón, o si tiene intención de hacerlo, que sepa que existen esas instituciones que también buscan fortalecer, que no solamente somos rivales o adversarios dentro de un terreno de juego, sino fuera de él somos aliados que podemos tener estos encuentros deportivos para que las chicas estén formándose, estén viendo sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas, y a partir de ahí las puedan potencializar o desarrollar a su máxima capacidad en su debido momento y a sus procesos de trabajo. Entonces, agradecer infinitamente a los colaboradores y entrenadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas por prestarnos o facilitarnos la consecución de este partido, y este próximo jueves quizá vayamos a tener el partido de regreso, donde la universidad ahora nos va a recibir en la Unidad Deportiva Norte, y ahí podremos tener el encuentro en su segunda vuelta para saber cómo van los resultados, cómo está el equipo hasta hoy. Las chicas de Guerreras tienen dos meses entrenando, entonces también motivarlas a que puedan alcanzar un nivel a base de mucho esfuerzo y a base de mucho trabajo y muchos valores, que nosotros es lo que fomentamos y que compartimos con un entrenador como lo es el Mike, mejor conocido por los entrenadores aquí en Zacatecas. Entonces, agradecerles e invitarlos a que puedan asistir con nosotros. Los entrenamientos para esta selección son lunes, miércoles y viernes de 4:30 de la tarde a 6 de la tarde en el Polideportivo Alma Obrera. Estamos buscando todavía personas que se quieran integrar a este equipo y que quieran mantener los valores que Balón Rosa mantiene dentro de sus escuelas de iniciación y sus selectivos. Entonces, usted, si está viendo esta emisión o la ve a posteriori, puede integrar a su hija, o si conoce a alguien más que pueda ser parte de nosotros, adelante. Nosotros atendemos niñas y niños a partir de los 3 hasta los 12 años de edad, y mujeres de los 3 hasta los, no hay límite de edad, hasta los 90. Si usted todavía puede echar ahí patadas, adelante. Nomás no se puede quejar por el trabajo, ahí vamos a estar trabajando. La persona que llegue ganará su lugar, y así es como vamos a mantener las cosas, invitarlos a que se acerquen a estos equipos y que puedan ser parte de nosotros, o si no les gusta de repente
el trabajo, hay más opciones, nosotros somos aliados de los demás equipos y lo que queremos es que existan más mujeres en estas partes deportivas y sobre todo en el fútbol. Y pues hasta aquí la información, tenemos afortunadamente mucha información que darles a conocer, pero no tenemos tanto tiempo hasta que poco a poco vayamos comprando a los productores para que nos den dos horas o cuatro, pero eso también es a través de ustedes, a través de sus likes, a través de que compartan estos videos. Si les gusta la información o si tienen algún tema en específico que quieran que toquemos, si quieren que invitemos a alguna persona, si conocen a alguien que necesite un apoyo, que necesite un espacio para entrenar, que tenga un partido importante, que tenga una salida interesante por la cual nosotros podamos ser un vínculo o un facilitador para apoyarles a conseguir estos sueños y estos ideales, adelante, nosotros déjenlo en nuestro inbox y en nuestras páginas principales, que es Balón Rosa AC, y en mi caso, en mis redes sociales personales, que es Corina Torres, así nada más, con C de casa, por favor, porque siempre lo ponen con K y pues no me va a encontrar. Entonces, muchísimas gracias, hasta aquí, y como este y todos los martes, nos vemos hasta el próximo martes en punto de las 7 de la tarde, tal vez antes, tal vez después, usted ahí quédese. Muchísimas gracias y hasta luego. Lens TV, Lens TV, sin fronteras.